más. ¿Cuánto tiempo? Es la misma configuración. No lo puedo creer. Milenio. Debe ser anterior a los otros, como por un milenio. Busquemos. Sí. Pasajero Elizabeth Shaw. ¿Murió? ¿Por qué no vas a ayudarnos? ¿Qué le pasó a ese hombre? Su dios es diferente al nuestro. ¿Por qué se...? No quiere mi ayuda. Su dios... ¿Igual que mami? Igual que mami. ¿Por qué se murió? Tarde o temprano todos mueren. Igual. Todos tienen sus creencias. ¿A dónde se van? Como se llama en realidad, es muy hermoso. ¿Cómo sabes que es muy hermoso? El paraíso. ¿Cómo se llama? ¿Tú en qué crees, Eli? Muy hermoso. Porque es lo que creo por convicción. No hay res. Buenos días, David. Transmitiendo. No hay respuesta. Este tipo de expresión es conocida por los descendientes indoeuropeos como una simple. Mientras que él data de 5 milenios atrás o más. Ahora escuchemos. Simple forma paralingüística es un fonema en su base ancestral. Lewis, Hiasma, Huelnanahast. Ahora escuchemos la fábula de Schleicher. Repita después de mí. Hiasma Huelnanahast. Akunza, Tadrukta. Akunza, Tadrukta. Lewis, Hiasma Huelnanahast. Amén, señor. Gracias. Perfecto. Señor Lawrence. Sí. Hace eso muy seguido. Solo es sangre y piel. Está loco de remate. Sangre y piel. Michael George Hartley, usted es un filósofo. Claro que duele. ¿Cuál es el secreto entonces? El secreto. ¡Ah! Realmente duele. Claro que duele. El secreto. William Potter. Es no fijarse. El secreto, William Potter, es no fijarse en que duele. Es no fijarse en que duele.
Atención, arribando a destino. Atención, arribando a destino. Meses, 18 días, 36 horas, 15 minutos. ¿Alguna baja? ¿Cuánto tiempo? 2 años. ¿Cuánto más? ¿Están bien todos? Entonces despierta. ¿Bajas, madame? Alguien ha muerto. Entonces despiértalos. Intenta relajarse, doctora Shaw. Necesitamos para ver que el tiempo sigue avanzando. ¿Qué es esa cosa? Un poco de malestar. ¿Es Navidad? Pues todavía no he comido nada. El reporte está por iniciar, capitán. Debería dirigirse. Es un placer. Consuman la ración de proteínas que les corresponde. ¿Está libre este lugar? Hola. Soy Milburn, de biología. Llevo dormido 2 años. No vengo a ser tu amigo. Escucha. Nos habrían dicho. ¿Es una corporación o no? Entiendo. 100 créditos a que es un sondeo para terraformar. Si uno nos dirá nada y lo sabes. 100. Trato hecho. Poner los pies en el piso. Lo lograrás. Buenos días. A aquellos que... Te ves nerviosa, Ellie. Trataré de mantener los pies en el... Para los demás, soy Meredith Vickers y mi trabajo aquellos es que contraté personalmente. Qué gusto ver la sanción. Mi trabajo es ver que hagan el suyo. Muy bien, que empiece la función. Construyendo mejores mundos. Hola, amigo. Corporación Wayland. Mi nombre es Peter Wayland. Soy su empleado, amigos. Mi nombre es 81. Y si están viéndolo, han llegado a su leador. Estoy grabando esto el 22 de junio de 2080. Que descanse en paz. Hay un hombre en destino. Y yo he muerto ya. Más cercano que he tenido a un hijo. Por desgracia, él... Hombre, no he estado junto a ustedes. Su nombre es David. Él es lo más cercano que he tenido. Aunque él no puede valorar su asombroso es humano. Nunca envejecerá y jamás morirá. Tendrá un alma. Pues eso requeriría lo único que David jamás tendrá. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? Yo he pasado toda mi vida contemplando las preguntas que me han convencido de estar por contestarlas. Los doctores Holloway y Schwarz.
personas que me han convencido. Ellos estarán al mando de ustedes. El titán Prometeo. Por favor, de pie. Si por eso fue desterrado del Olimpo. Prometeo quería que la humanidad tuviera igual nivel que los dioses y por eso... Regreso. Doctores, pasen. Bueno, amigos, al fin ha llegado la hora de su regreso. El foro es suyo. Entonces, wow. Bueno, mostraré qué hacen aquí. Nunca hablé después de un fantasma. Ok. Les mostraré qué hacen. Estas son imágenes de excavaciones arqueológicas. Maya, sumeria, babilónica. Esas hawaianas arqueológicas de todo el mundo. Esa es egipcia. Descubrimiento. Maya. Es una pintura rupestre de 35.000 años. En la isla de aquel lado y mesopotámica. Ese de ahí es nuestro más reciente descubrimiento. Que están separadas por siglos. No tuvieron ningún contacto. Isla de Skye, Escocia. Estas son civilizaciones antiguas. El mismo pictograma que muestra hombres venerando a seres entre ellas. Y aún así... Una de ellas. Y el único sistema galáctico que coincidía de gigantes señalando al cielo... Fue descubierto en cada una de ellas. De que esas primitivas y antiguas civilizaciones pudieran saber sobre ella. Pero que está tan lejos de la Tierra que no hay forma de que esas tiene un sol. Pero casualmente, ese sistema remotos parece tener un planeta similar al nuestro. Y según sondeos remotos, y hemos arribado ahí. Solo un planeta con una luna capaz de sustentar vida. Mapa, que ustedes hallaron en una cueva, ¿es eso? Así que estamos aquí por un mapa. No, no un mapa, una invitación. No. Sí. Ingenieros, ¿qué les importaría decir? Los llamamos ingenieros. Nos diseñaron a nosotros. Decirnos qué es lo que han diseñado. Oigan, ¿tienen algo que respalde su teoría? Si están mentira. Oigan, ¿pero quién lo asegura? Si están dispuestos a desechar 3 siglos de darwinismo, está... Creo por convicción. Yo no. Pero es lo que creo por convicción. Icarus quiere hablar con ustedes. Previamente a la aventura. Doctores. La señorita Vickers quiere hablar con ustedes. Wow, lindo lugar. De hecho. Aire, comida. Todo lo que la señorita necesitaría. De hecho, es un módulo separado. Con su propio soporte vital independiente. Sí. Así es. Elijo minimizar el riesgo. Daría para sobrevivir a un ambiente hostil. Perfecto, vive en un bote salvavidas. Doctores. Yo quiero un vodka. Seco. David, prepárales un trago a los doctores. Solo hicieron una docena de estas. Señorita Shaw. Charlie, mira. Es una cápsula médica. No toque. Es un artefacto demasiado costoso. Hace cirugía. Diga la naturaleza de su lesión. Mejor no la toque. Creo que debe haber una confusión respecto a nuestra relación. Tal vez cirugía arterial. ¿Para qué la necesita? No son más que garabatos de salvajes que viven en sucias cuevas. Tal vez impresionaron al viejo para que financiara esta misión, pero estoy segura de que sus ingenieros no los contactarán. No les hablarán. Digamos que me equivoco y encuentran a esos seres allá. Señorita Vickers, no harán nada más que reportármelo.
Mi compañía pagó 3,000 millones por encontrar ese lugar y traerlos aquí. Si usted hubiera... ¿Es una consigna que esté ocultándonos? Consigna. Pero no lo hizo. Si usted hubiera recaudado los fondos, señor Holloway, con gusto obedecería su... Podemos hacer contacto. ¿Por qué nos trajeron aquí? Eso lo convierte en un empleado. Si no... Quería verdaderos creyentes a bordo. Whelan era un hombre supersticioso. Así que no hay respuesta. Lo siento, no. Salud. ¿Qué tal van tus lecciones, David? Pasé 2 años. Tal vez no lo han entendido. Hasta sus raíces. Confío en que podré comunicarme con ellos. Suponiendo que su tío está desglosando decenas de lenguajes antiguos. Hasta sus raíces. Es por eso que se llama tesis, doctor. Creo que su tesis es correcta. Suponiendo que sea correcta, claro. Bien, señor Rabel, señor Chance, hora de descender. Enterado. Sí, capitán. ¿Por qué sonríes? Excelente. 100 metros. Listo, jefe. Atención, ¿verdad? Trayectoria de descenso ubicada. ¿Qué tal todo? Patrón de radar excelente. También usted, Vickers. Todo lo que tengo. Atención personal, les habla el capitán. Prepárense para el ingreso. Sí, capitán. Nitrógeno 21%, oxígeno, indicios de gas, argón. Oh, ok. ¿De qué es la atmósfera? Atmósfera 71%. Es por una chimenea. El CO2 es más del 3%. 2 minutos. ¡Qué inclemencia! Estabilizador frontal activado. Solo si respiras por... Montaña a babor. ¡Wow! 52,000 pies sin traje y adiós. ¡Modelo! Lo usaremos como nuestro puerto de entrada. ¿Pies? ¿El Everest parece su hermano menor? ¿Qué? ¿Puntos sólidos? Tal vez de metal. Datos del terreno en aumento. Hay un par de puntos sólidos. No hay radio ni fuentes de calor. Estamos solos. No hay radio ni... ¿Qué dijiste? Prevenimos la secuencia de descenso. Una frase de una película. No hay nada en el desierto. Y ningún hombre necesita nada. Hay que usar aquella entrada. Reduzcan la película que me guste. Aquí vamos. Atentos al índice de inclinación. Cuidado. Velocidad de vuelo, 100 nudos. Esperando confirmación de vuelo. Cuidado. ¿Por qué no toma asiento? Sí. Justo ahí. Allá. No, ¿qué estás haciendo? Doctor Holloway. Vaya, capitán. ¿Cree que pueda llevarnos allá? Sí, no serviría para nada si no pudiera. Dios no construye líneas rectas. Todos a estribor, a ese valle, capitán. Si no pudiera. Señor Rabel, haga un giro de 90 grados. A estribor. Secuencia de aterrizaje. Cambiamos a modo manual. Despacio. Kilómetro y medio a babor. Kilómetro y medio a babor. Descendiendo en 5. Plataforma estable. Espacio. Enterado. Sí, cariño, sí. 2. Con cuidado. 4. Se prepare y nos busque en la escotilla. Solo quedan 6 horas de luz. Capitán, ¿le puede avisar al equipo de sondeo que se prepare? Y quiero abrir mis regalos. ¿Tú? ¿También vendrás? ¿Por qué no van en la mañana? No. Es Navidad, capitán. Será un placer. Oye, Jackson, ¿para qué llevas eso?
esté a salvo. Esta es una expedición científica. ¿Seguridad de la expedición? Mi trabajo es procurar que todo el mundo esté. David, ¿para qué llevas? Nada de armas. Entiendo. Suerte con eso. No respiras, ¿no es verdad? Entonces, ¿para qué el traje? ¿Para qué llevas traje, amigo? ¿De qué me habla? Tú no respiras. Más cómoda interactuando con los suyos. Si no, así fui diseñado. Porque su especie se siente más cómoda. Los fabrican muy realistas, ¿eh? No tanto, espero. Si no llevara el traje, se anularía el propósito. De esa estructura. Debo saber si es natural o si alguien la puso ahí. No puedo decirle si es natural. Oye, geólogo, quiero un espectrograma de esa estructura. Si es natural o no, puedo decirle que está hueca. Señor Fifield, haga un mapeo de la estructura. Quiero todo el interior. ¿Qué cosa hay aquí? Es un corredor. Estos bebés lo hallarán. ¿Bebés? Sí, bebés. Mismo. Si hay algo que valga la pena ver, estos bebés lo hallarán. Bebés. Mis bebés. ¿Alguna señal? Sí. Los bebés.
les dicen. Vaya. Les dicen. Por aquí. Era a qué vinimos aquí. Si dijiste que un viejo quería hablar con marcianos. Es aire respirable allá. Y eso es terraformar. ¿Qué te parece? Marcianos, entonces te pago. ¿Qué esperas? Son 100 créditos. Le pagaré lecciones de música a Janek. Pues no es agua. Tal vez es orina marciana. Está a menos 24 grados. ¿Por qué el agua no se congela, científica? Cierto, señor biólogo. Ese es tu... teoría científica. Parece colágeno. Es como un sedimento, tal vez. Pues sea lo que sea, parece. Tal vez. Impresionante. Armas. ¿De qué? Vámonos. ¿De quién fue la idea? ¡Corran! ¿Qué eran esas cosas? Qué bueno que no traje. ¡Corran! ¡Rápido! ¿Dónde se metió? ¿Dónde? ¿Dónde se...? Oye, Fifield, ¿a dónde vas? No.
Yo me largo de aquí. Escucha, solo soy un geólogo. Me gustan las rocas, amo las rocas. ¿Qué? Escuche, lo que parece interesarles son los cadáveres gigantes. Y yo ya no tengo nada. Y se nota que a ustedes no les importan las rocas. Lo que parece. Así que iré de vuelta a la nave. Y yo ya no tengo nada que aportar en el área de cadáveres gigantes. ¿Alguien quiere ir conmigo? ¿Eh? ¿Te quedas? Si no les molesta. Está muy bien. Felicidades. Al ver a Sucre. No, la nave está bien. Sí, la nave está muy bien, amigo. Hermosa pintura. Es un mural. Lo siento. Por favor, no toquen nada. Alto, espera. No lo toques. Lo siento. Sudor. Orgánico. Creo que afectamos la atmósfera de este espacio. Charlie, ¿me escuchas? No puede ser. Charlie, los murales se alteran. Déjame mover el cráneo. Es grave. Jefe, ¿qué hay? Un frente de tormenta. ¡Cuidado! Mateo, tripulación en tierra. Mateo, tripulación. La veo. Tenemos 200 kilómetros con nubes de silicio y estática como para freír su traje. Mateo, tripulación en tierra. Tal vez deberían regresar. Voy a cerrar las escotillas en 15 minutos. En verdad espero que llegue. Enterada, señor. Pero necesitamos más tiempo. Tres. David. Cuidado.
¡Tenemos que irnos! Aquí, estoy seguro. No lo sé. Todo me... Traten de buscarlos. Claro. Ay, qué bien. ¿Puedes creerlo? Entre la electricidad estática y la velocidad del viento... Todo me parece igual. Muchachos, esta es la situación. La provisión de su traje les dará aire y alimento, pero tendrán que refugiarse. Viento. Bueno, no hay forma de ir a buscarlos. Ahora... Quiere darle un mensaje al científico y a la lunática de su novia, señor. Tiene como... Hasta que la tormenta pase. Capitán... Quiere darle un mensaje al diablo. ¿Enterado? ¿Tiene con qué escribir? No, no, lo recordaré. Dígales que sí. ¿A dónde iremos ahora? Ok, enterado. Bueno, refúgiense y los buscaremos en la mañana. ¿Hacia dónde, jefe? Así lo haré.
cosas nuevas. El sistema nervioso piensa que está con vida. 30 amperes. Dale un estímulo en el locus coeruleus. Haremos que el sistema nervioso... Déjeme hacer una incisión. Ok. 30 amperes. Ok. No más. Ahora sube a 40. No te miento. ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Qué fue lo que te dijo? Encontraré los cables que te hacen funcionar y los cortaré. Trata de esforzarte. Justo. Dijo. Trata. Se le podría agotar. ¿Interrumpo? Creí que se le podría un desperdicio.
se me olvidaba que no eres un niño de verdad. Sírvete un poco, amigo. Gracias, pero sería... Lamento mucho que ya no existan sus ingenieros, Dr. Holloway. Es un niño de verdad. ¿Crees que perdimos el tiempo al venir aquí, no? ¿Crees lo que esperábamos lograr? Era ver a nuestros creadores, tener respuestas. Su pregunta depende de que yo pueda entender lo que esperaban lograr al venir. ¿Lugar? ¿Por qué querer respuestas? ¿Por qué? ¿Por qué nos hicieron y íbamos a hacer? Imagina lo decepcionado que me hizo a mí. Porque te podíamos hacer. Imagina lo decepcionante que sería para usted oír lo mismo de su creador. Sí. Es maravilloso. ¿Puedo hacerle una pregunta? Qué suerte que tú no puedas decepcionarte, ¿no? ¿Hasta dónde llegaría? Con tal de obtener lo que vino a buscar aquí. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, claro. ¿Puedo hacer? ¿Dónde llegaría? Haría lo que hiciera falta. Eso amerita un trago. Sus respuestas. ¿Qué estaría dispuesto a hacer? Supongo. Estaba por ti, viejo. Salud. Son reales. Son esas cosas. Qué horror, mira hasta dónde. ¿Están apilados? No lo sé. Sí, parece que huían de algo. Cuidado. No toques nada. Mira hasta dónde llegan. Sí, adentro. Es como si hubiera explotado. Nada. Es como... Esta cosa está abierta desde adentro. Presuriza. Es como la escena de una especie de holocausto. ¿Por qué? Hay una pulsación. Prometeo, aquí Milburn. Estamos en 7401. Bueno, lo que esté percibiendo esa sonda no está muy un kilómetro al oeste de ustedes. ¿Cómo que una pulsación? Una forma de vida. Entonces, ¿se mueve? No está muerto. Es una forma de vida. Es obvio que usted no ve lo que estamos viendo aquí. Si lo vieran, ¿no? No. Capitán, la señal llega esporádicamente desde la tormenta. Pues eso de nuevo hablaría de una maldita pulsación. Lo sé, muchachos. Su señal... ¿Se mueve? ¿Esa cosa se mueve? Pues es un infierno estar aquí. Sí. Ya desapareció, de hecho. Debió ser una falla. ¿A qué se refiere con una...? No. No, ya desapareció. Traten de no abrazarse entre sí. Capitán, es una falla. Escúchame. No mandé. Dijo. Capitán, explíquenos lo de falla. Melbourne, ¿a qué se refiere? ¡Espere! No hay que acercarse, ¿o sí? ¿Eh? Claro que no. ¿Y a dónde voy? Dijo que al oeste, ¿no? Sí. No hay. Sí, al este. Maldita falla, pulsación, forma de vida. ¿Dónde vamos? Al este. Estas grabaciones holográficas. Seguimos intentando identificar qué causó. ¿Qué le pasa? Basados en el comportamiento del sujeto en esta epidemia aquí. ¿Qué que causó la combustión del cráneo? Es inevitable cuestionar. Madame. Tengo algo importante que decirte. ¿Qué es eso? ¿Llamó? Tenía Madame congelada con la champaña. Te la iba a regalar al encontrar lo que buscábamos. Esto es una rosa que tenía... Estuvieron aquí. Este es... El más importante descubrimiento. Si encontramos lo que buscamos... Ya sé. Estuvieron... Es increíble. En la historia.
historia de la humanidad. Ya sé. Dime, ¿no querías saber por qué fueron? Increíble. Claro que sí, pero quería hablar con las respuestas, amor. Teníamos razón, Charlie. Ya tengo. ¿Por qué nos abandonaron? Quiero respuestas. Ya tengo pruebas. Mira, ideal nuestro. Descendemos de ellos. Su material genético precede al nuestro. ¿Qué? Está bien. ¿Es broma? No. ¿Por qué querría hacer eso? Bueno, ya puedes quitarte la cruz de tu padre. Exacto. No se sabrá. Pero sabemos esto. Porque realmente nos crearon ellos. ¿Y quién fue su creador? La creación de la vida. No puede ser cualquiera. Solo hace falta una pizca de ADN. Y es que no hay nada especial sobre la creación de la vida. Yo no. Pizca de ADN y medio cerebro, ¿no? ¿Qué dice eso sobre mí? Yo no he creado vida. Estaba hablando sobre... ¿Niños? Nosotros. Ali. Eso no... No me refería, no estaba hablando... Escúchame, oye. Oye. Oye, amor, ven. Es especial que he conocido en mi vida. Y te amo. Elizabeth Shaw, eres la persona más especial. No lo sé. Solo soy. ¿Cuánto más tardará esto? Solo soy el capitán. Igual que un gato muriendo. Debes saber que esta cosa. Esa cosa suena igual que un gato muriendo. Y yo debería saber quién es. Cosa. Le perteneció a Stephen Stills. Si quiere tener sexo, no hace falta. Oiga, solo basta que diga, oiga, quiero tener sexo. No hace falta fingir que le interesa la pirámide. No tendría sentido que me hubiera alejado millones de kilómetros de todos los hombres de la Tierra. Lo haría si quisiera, claro. Pero no tendría sentido. Oiga, Vickers. De la Tierra, si quisiera tener sexo, ¿o sí? ¿Con tu respirador? Sí. ¡Gazpacho! ¿Eso es tabaco? ¿Tabaco? Sí. ¿El nombre de...? ¡Claro! ¿Byfield, en serio? En nombre de todos los científicos, me avergüenzo de tenerte entre nosotros, Byfield. ¿Qué crees que haya sido, ¿Una especie de dios? ¿Algo que...? ¿Milburn? Sí. ¿Ves esta cosa? ¿Qué es
esa cosa? Ya, tranquilo. ¿En serio, Melbourne? ¿No te generaban o qué? ¿Qué es eso? Llamando a Prometeo. No, no, está bien. ¿Qué es eso? Yo lo arreglé. Creo que mide casi un metro. Tiene piel transparente. Prometeo, hay una criatura alargada tipo reptil. ¡Qué susto! Prometeo, ¿y esa hermosa? Oye, mira el tamaño de esta cosa. ¿Qué es? Mira, te tienes que calmar. ¿Entiendes? ¿Qué tal? ¿Qué cuentas, bebé? ¿Por qué crees que es una hembra? Se nota, mira. ¿Entiendes? ¿Qué es? Te tienes que calmar porque ella es hermosa. A ver si los ubican. Ok, algún... La tormenta pasó, pero no encuentro a Milburn y a Fifield por radio. Iré con algunos hombres. Hallaron el cráneo. Ok, ya vamos. ¿Alguna idea de dónde están? La última vez que llamaron estaban afuera. ¿De dónde? Sí, jefe. Ravena, ¿lograste arreglar la falla? Chance. Ven conmigo, ven. Sí, jefe. Una de las ondas recibió una forma de vida. ¿Arreglar la falla? No, capitán. Debe estar en el hardware. ¿Cuál falla? Buscar la sonda y repararla si quiere. Es toda tuya. Aparece cada hora, por unos segundos, y luego se va. Puedo buscar la sonda. Cuídense, doctores. Vamos allá.
es esto? ¡Fifield! ¡Milburn! Tropecé. Estás enfermo. Tranquila, estoy bien, mi amor, camina. ¡Fifield! Oye, Chance, yo no tocaría eso si fuera tú. Dora Shaw. ¿Sí? ¿Tiene usted alguna idea de qué hay en la... Doctora Shaw. Cuando estuvimos aquí. ¿De qué hay en las botellas? No. No estaban así cuando estuve. ¿Quién es de los dos? ¿Quién es? Es Milburn. Ellie. Capitán. ¿Qué? Cede. Oye, quiero que me revises, ¿sí? No sabes si... No lo toquen, no lo toquen. Ellie, cierra. ¿Qué sucede? Solo mírame y dime qué notas. Son las infecciones, así que, ¿qué es lo que ves? Esto es serio, mi amor. Por favor, venga aquí. Tranquilo. Debes seguir adelante. ¡Janek! No puede ser. No, Holloway. Tiene algo extraño. Veo un movimiento en su esófago. Tenemos que irnos. Tengo un cadáver aquí. ¿Cómo hemos hecho hasta ahora, Ellie? Se enfermó Holloway. No, estoy bien, cielo. ¡Janek! ¡Vengan a ayudarme! Thank you.
puerta esté abierta. Sí, capitán. Nos quitamos los cascos. ¿Qué tal si nos contagiamos? ¡Ayuda! Sí, capitán. Resiste. Lo siento. ¡Prometeo! ¿Por qué no está abierta la puerta? ¡Ya está! ¡Estoy mal! ¡No está! ¡No traeré a la camina! ¡Fingers, es una orden! ¡Abran esa maldita puerta! ¡Escuchan, soy Janet! ¡Abran la puerta de inmediato! ¡Déjenla cerrar! ¡Prometeo! ¡Por favor, ayúdame! Personal de escotilla, si me escuchan, soy Janet. ¡Prometeo, me escuchan! ¡Maldición, abran la puerta! ¡Es una orden! ¿Qué es todo esto? Él no va a abordar. ¡Amor, camina! ¡Fingers, es un hombre! Ustedes, todos menos Holloway, entren a la nave ahora. Por favor, aún la podemos salvar. ¡Suéltalo! ¡Póngalo en la cápsula! Por favor, no lo haga. Déjalo así. ¡No lo voy a abandonar! ¡Pues quédense! ¡Un momento! Por favor. ¡Podemos aislarlo! ¡No! ¡No, Holloway, se lo advierto! ¡No, Charlie! ¡No, Cielo! ¡Vickers! ¿Qué está haciendo? Te amo, mi vida. ¿Quién te dijo eso? El ébola.
traje hermético para llevarla a Cry. Doctora Shaw, doctora Shaw, está sedada totalmente. Prepárela. Para llevarla a Cryotech, dormirá como piedra. Un segundo.
escape de esto. ¡Viendo allá abajo! ¿Qué es lo que está sucediendo allá abajo? Más de vida. No quería desperdiciar. ¿Por el tiempo? ¿Por qué? Bueno, solo vería a mi creador. Ya está, señor. Ni a desperdiciarlos hasta saber que cumplirían lo que prometieron. Pero no todos se han ido, doctora Shaw. Uno está vivo. No le dijeron que no están. Pero ¿qué? Dame vuelta. Ustedes... Vivo todavía. Ahora vamos camino a verlo. Si realmente nos crearon, ustedes me convencieron de que... Mi bastón, por favor. De seguro nos salvarían. ¿Salvarlo? ¿Pero de qué? De morir. O a mí, por lo menos. De morir, claro. Levántenme. Pero usted no lo entiende. No tiene idea. Ah, está bien. Ya. Sí, señor. Me equivoqué. Fue un grave error. Este planeta no es lo que creímos que era. No son lo que creíamos. Tenemos que irnos. Charlie. El doctor Holloway falleció. Estando tan cerca de contestar. ¿Y qué es lo que Charlie haría ahora? Hecho la humanidad. ¿Cómo puede irse sin contestar las más importantes preguntas que se ha hecho la humanidad? Saber qué sucede. ¿O ha perdido su fe, Shaw? Thank you.
doctora. ¿Sabe qué? Ingenieros, este no es su hogar. Es una instalación. ¿Sabe qué es este lugar? Esos ingenieros. No nada, porque solo un estúpido pondría armas de destrucción masiva en su puerta. Tal vez incluso militar. Y le pusieron aquí, en medio de la nada. Las fabricaron aquí y escaparon. Puerta. Esos son esas porquerías de los frascos. Tenemos que irnos a casa. Uno todavía está vivo. Se les rebelaron, es todo. ¿No quieres saber lo que tiene que decir? Todavía está vivo. Me da igual. Claro. Sí, me da igual. Pero algo debe importarle, capitán. Usted solo hace volar la nave. Así es. ¿Qué está haciendo aquí? Dale, capitán. Si no es así. No importa lo que pase allá abajo. No puedo llevar. ¿Qué le parece esto? No importa. Y haré todo lo que sea necesario para que eso no suceda. No puedo llevar esas porquerías en el viaje de regreso. No dejaré que pase. Sea así, capitán. Este, después de todo. Creí que eso querías. Después de tus vigorosos. Viniste después de todo. Ya, David, déjanos. Sí, señor. Después de tus vigorosos intentos por impedirme venir, me sorprende verte. Ya. A ir allá, nunca regresarás. Si vas a ir allá. Por eso debiste quedarte en casa. ¿En serio? ¿Qué modo tan negativo de ver esto? ¿Quién se quedaría a cargo mientras tú buscabas un milagro en una... ¿En serio creíste que estaría años en la mesa directiva discutiendo quién se quedaría... en mitad del espacio. Es inevitable. Tiene su reino y luego fallece. Ese es el orden natural de las cosas. Equivocadas. Extraordinario instinto. Creí que no estaba en tu interior. Lo siento. Palabras equivocadas. ¿Qué pasará? Instinto cuando... de supervivencia, Elizabeth. Supongo que voy a ser libre. Es lo que quieres. ¿Qué pasará cuando Wildland no esté aquí para programarte, David? Supongo que... No todos quieren muertos a sus padres. No es un concepto que conozca. Y debo agregar... ¡Doctora Shaw! ¡Qué gusto que nos acompañe! Yo no. Si gusta, puede quitarse el casco. Respirable. ¿Seguro? Positivo. Quitarse el casco, señora. ¿Qué? El aire. Aquí es respirable. Si está en el aire. No es así. ¿Cómo lo sabes? Alto. Aún no sabemos cómo. Se contagió Holloway. Si está en... ¿Seguimos? Sí. Tiene un buen aroma. Está aquí adelante. ¿Qué es esto? Área de carga. El puente está aquí adelante. Área de carga.
haya hecho. Siento. Janek. Está. Me veo. Siento. ¿Y ahora qué? Transfiriéndolo a la mesa ahora. Me veo. Pásame los datos ahora. Esa área. Auméntala. Gíralo. Agranda eso. No es cierto. Es una maldita. Es una nave. Una especie superior. No hay duda. Es una maldita nave. Los impresionará. De hibernación. Las pinceladas. Es muy evidente que estaban a punto de partir. Así que iban a viajar pronto. Logré descifrar ciertas pinceladas. ¿A qué lugar se iban? A la Tierra. Pero todo se fue al demonio. Es para crear. Primero hay que destruir. A la Tierra. A veces. Por aquí, señor. ¿Dónde está David? ¿Seguro que está vivo? Totalmente. ¿Seguro que y puedes hablar con él? Me parece que sí. Estoy bien. Habla con él, David. Pregúntale de dónde provienen. ¿Qué está haciendo? Que te diga que hay... David. Dile que vinimos como pidió. Pero lo hicieron aquí. Y era para nosotros. ¿Por qué? Mató a su gente. Yo, ya basta, David. Quiero saber por qué. ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué nos odian? Yo, basta, por favor, cállenla. Manamai, ya no ha muerto usted. ¡Odian! Si vuelve a abrir la boca, mátenla. David, continúa. Dile por qué vine. Toiva, con itam sostater creda. Señor Chance. Señor Chance, llévenos a casa. Thank you.
¡Jonas! ¿Yo? ¿Es usted, Cap? ¡Prometeo me va a despegar! ¿Qué? ¿De qué está hablando esa mujer? ¡No dejen que se vaya! ¿Es usted, cambio? ¡Janek! ¡Escúchame! ¡Esta nave va! Hay que ir a casa. ¡Janek! ¡Si no se lo impiden! ¡No habrá casa! ¡Se lo tienen que impedir! ¡No impediremos nada, Sho! ¡Hay que ir a... ¡Y se dirige a la Tierra! Sho, esta no es una nave de combate. ¡Una casa a la cual volver! ¡Él lleva la mueve a hacer ahora! ¡Capitán, vámonos! ¡Combate! ¡No sé! ¡Vámonos! ¡Eso ya no sé! ¡Pero lo deben hacer! ¡Capitán, mueva esta nave! Señor Ravel, encienda la propulsión iónica. ¿De qué cree que está hablando? Señor. Le dije que ponga esta nave en marcha. ¿Qué cree que está haciendo? Janek, esta es mi nave. Le ordeno que mueva. Señor, encender el reactor dentro de la atmósfera nos... Convertirá en bala, es lo que quiero, exactamente. Lo quiero, quiere estar de mi lado. Tiene 40 ¡mueva segundos. ¡Mueva esta nave! Voy a inyectar su módulo de supervivencia a la superficie. Son 2 años de vida. Puedo encargarme yo mismo. Ayúdeme, señorita. 2 segundos para llegar a la cápsula. Está loco. Caballeros, necesita toda la ayuda disponible. No se ofenda, capitán, pero es un terrible piloto y necesita toda la... al otro lado. Fuera cápsula de escape. Iniciando conteo. Activada propulsión iónica.
oxígeno. Thank you.
Yo sé operarlas. Doctora Shu. Y toda su tripulación han muerto. Reporte final de la nave con intento por llegar a su punto de origen. Aquí solo hay muerte. Si reciben esta transmisión, no hagan ningún... Es día de año nuevo, 2094.